can lay all the things we had to do around the house, just had to wait. But I promise you that I'll be done by the end of the week. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Hoy por fin ya vamos a estar acabando la parte esta que nos queda del comedor. Vamos a estar mudando la mesa también ahora para estas fechas. Era lo único que me quedaba de toda la casa. Bueno, me queda la cocina también, pero seguramente que eso lo veréis dentro de un blog, si no es que cambien las cosas. Este fue el último vídeo que subí de decoración, por si queréis verlo. La vitrina también, que la estuvimos poniendo bien chula y preparada para poner todos nuestros dulces de Navidad. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Aquí no voy a poner mucha cosa porque llegamos y lo primero que hacemos es colgar las chaquetas, pero sí voy a poner algo así bien chulo para que se vea diferente, un poquito navideño. Vamos a poner este columpio que creo que no os habíamos enseñado todavía. Este me costó 1,98€ en Krakowgar. Estaba súper bien de precio. También se pueden poner colgados en cualquier rincón de la casa, pero yo en este caso lo quiero poner aquí. Y voy a sentar a esta pareja, que son un niño y una niña, que de un principio lo puse en la sala, pero cambié de idea, y lo voy a estar poniendo aquí sentados a los dos. Esta caja siempre la tenemos aquí porque cuando llegamos es donde dejamos los zapatos. Aquí hay un paragüero justo al lado, y como os he dicho, aquí es donde colgamos nuestras chaquetas, así que esto va a ser lo que va a ocupar nada más que la zona así más de Navidad. Y también voy a colgar estas cuentas, las voy a poner aquí. La vitrina, como os dije, ya está toda hecha por dentro, así que id a ver este vídeo, no os lo perdáis. Y ahora lo que me falta es poner aquí arriba, que suelo poner una guirnalda con algunas luces, y también vamos a estar decorando el reloj a juego. Please leave a light on for Christmas, for all who spend it on their own. Please leave a light on for Christmas. Maybe one so lost can finally find a home. Please keep your hopes up for Christmas, that maybe all the fire in will cease. Please keep your hopes. Ahora, para decorar el reloj, este de aquí, vamos a usar estas hojas de eucalipto que las hemos nevado previamente, y vamos a estar usando las mismas flores que hemos puesto aquí en la vitrina, las vamos a poner también en el reloj. Find a way to build some trust. Ahora vamos a estar poniendo aquí en este rincón
Y voy a estar colocando esta corona de madera. La suelo usar prácticamente casi todo el año porque me gusta mucho. Y por aquí Mauro, que me está ayudando también. La vamos a poner aquí abajo tal como estaba. Así le damos ese toque rústico, que también ahora para estas fechas queda muy bonito. Y este es nuestro amado Papá Noel, que tiene ya muchísimos años, y él cada año sale aquí a estar con la familia estos días. Ahora sí, ya le llegó el turno a nuestra mesa. Esta es la decoración que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Toda es de cuadros blancos y rojos, los cojines, así que si no habéis visto toda la decoración que hemos hecho hasta ahora, pasar a ver los vídeos. Este camino también lo hice yo, compramos la tela y nos ahorramos un dinerito. Este mismo camino también lo puse en la mesa de café. Para el centro de mesa, esta vez he decidido hacerlo totalmente diferente a otros años. Quiero hacerlo como un poquito más original de lo que lo suelo hacer. Entonces, como centro de mesa vamos a estar poniendo este trineo, que lo compré el año pasado en oferta en JISC. Ahora mismo también lo vais a poder encontrar a 10 euros. Estaba bastante bien, por si os interesa. Bueno, vamos a ponerlo de este lado y no lo vamos a poner recto, sino ladeado, por si tenéis algún trineo o alguna caja. También lo podéis hacer con alguna caja de madera. Y yo voy a estar poniéndolo así. Después, estas flores me gustaron mucho, están nevadas, así con el color plateado. Luego tiene estas bolas blancas. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around. Just wondering where you have gone to. Are you just around a corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new, still voy a poner esta vela blanca, que la podemos usar todo el año, simplemente añadiendo este tipo de detalles. Ahora, pues en esta fecha para Navidad, podéis hacer la diferencia. Vamos a ponerlo aquí en este hueco del trineo. Colocamos este reno en la parte de arriba también. Y vamos a acabar de complementar con estas piñas y estas bolas de mimbre por aquí dentro. Compramos estos individuales en Teddy, mirad, nos costaron 1 euro. Vais a poder encontrar diferentes, de diferentes colores. A mí me gustó mucho este porque a la vez de que tiene un brillo así en plateado para estas fechas, también es más rústico de lo que normalmente se suele ver y va a conjunto del resto de la decoración.
Y en las puntas de la mesa voy a estar poniendo estos que son de plástico, imitación a cristal, para que no fueran todos iguales. Me gustaron mucho y me gustó mucho también la idea. Vamos a usar la vajilla esta, que la vais a poder encontrar en IKEA. Vamos a usar estas servilletas porque también va a juego de los tonos así más grises, como por ejemplo las flores, y también lo que hemos puesto de individuales, son muy bonitas. Y para atarlas vamos a usar estas bellotas y estas piñas que son de cerámica. La servilleta la podéis coger por el centro, la abrís toda en cuadrado, la cogéis por el centro, hacéis así y ponéis. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No os vayáis porque os voy a hacer un tour para que veáis todos los detalles y espero también que os haya podido ayudar en algo. No olvidaros de compartir este vídeo, de darme un like, de suscribiros si no estáis suscritos o suscritas a mi canal y de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando he subido un vídeo. Amigos, nos vemos en la próxima y os quiero un mundo. Adiós. For this moment to live.